que es la expresión, sobrepasa todo pensamiento. Y lo que atrae también el perdón de los pecados, más que recibir paz, usted y yo recibimos gozo. Gozo no es que una persona, como muchos lo malinterpretan, externizar alegría o andar con los dientes pelados, como decimos nosotros. Muchos conciben o interpretan de esa manera lo que es el gozo. Una persona puede tener gozo y ser seria. El gozo se manifiesta y se da a conocer como fruto cuando nosotros, en los momentos difíciles, en los momentos de mayor apremio, nos mantenemos siempre en esa misma línea, sin externizar ninguna expresión de insulto o de blasfemia contra Dios. Ahí nos mantenemos en el gozo del Señor. Muchos pueden experimentar tristeza, pero una persona que tiene como fruto el gozo dice: todo está bien, Dios tiene todo bajo control. Entonces, cuando hay ese tipo de bendiciones, parece ser que lo que menos viene a nuestra mente es pensar que en algún momento tenemos que apartarnos de esta línea donde Dios nos ha encauzado, que es el ser evangélicos, que es el ser salvos, y que estamos destinados para ir al cielo. Y mucho menos queremos que pase lo quizás, como alguien lo diría, quizás en el futuro voy a perder lo que tengo. Nadie. El hecho es que se dan situaciones en que una persona comienza a experimentar o a vivir este tipo de bendiciones. Todos los que estamos aquí y los mismos hermanos del pasado a quienes Pablo escribió esta epístola, esta carta, que eran los hermanos de Galacia. Se da el caso, hermano, de que estando en esta posición, ninguno quisiéramos cambiar de regresar a donde Dios nos sacó. Aunque alguien nos dijera: mira, intercambio contigo, regrésate 2 meses al mundo y yo tomo tu lugar como evangélico. Nadie pensaría en intercambiar, en hacer ese trueque, porque todos nos sentimos bien. Todos los que estamos aquí somos felices, porque en Cristo verdaderamente encontramos nuestra felicidad. Aunque decía un grande teólogo que aunque expresemos que somos felices, pero siendo concretos y sinceros, no tenemos una felicidad plena aquí. Lo que se nos ha dado, decía este escritor, es un adelanto de esa felicidad. Es decir, Dios trajo, cuando envió a su Hijo Jesucristo, Dios, Cristo es Dios, cuando Él se encarnó, Él lo que trajo es, a través del Evangelio, trajo con Él un pedacito del cielo para acá a la tierra. Y hay razón, hermano, porque todo el que tiene a Cristo es feliz. ¿Verdad que somos felices? Por eso es que de esa expresión sacan un sinfín de himnólogos. Hay una alabanza que dice: yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él, el gozo y la paz inunda mi ser, pues yo soy feliz en Él. Y hay otros himnólogos más de adoración que hablan de la felicidad. Uno que dice, siempre aplaudiéndolo, ¿verdad? Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Y hay muchos más todavía. Entonces, ese pedazo de cielo que Jesús trajo es lo que nosotros tenemos, porque somos felices. Pero no es una felicidad, hermano, completa, porque si fuese completa, examínelo usted, examínelo. Si fuera completa, entonces usted y yo no derramaríamos lágrimas, no manarían lágrimas de nuestros ojos en los momentos difíciles.
Pero como no es una felicidad plena, por eso es que lloramos. Y hay gente que si no es analítica y no leen las escrituras, nos juzgarían mal. Bueno, ¿y por qué estás llorando que no eres evangélico? Es que al igual como el impío llora y el incrédulo llora por los muchos sinsabores que enfrenta en la vida o sobrevienen a la vida de él, así como él llora, así los cristianos experimentamos situaciones difíciles, situaciones duras, en donde muchas veces, me atrevo a decir, lloramos más que los impíos. Más, porque los impíos no tienen las mismas situaciones que nosotros enfrentamos. El impío está seguro en las manos del diablo y el incrédulo. Pero el que es cristiano, que tiene gozo y tiene paz, enfrenta luchas más fuertes. Porque el que era su amo está enojado, porque a ese amo antiguo, el cual éramos y pertenecíamos, Jesucristo tuvo poder para arrebatarnos de su mano y hacernos ahora esclavos de él. Y por ser esclavos de Cristo, entonces habremos de enfrentar duras situaciones, situaciones difíciles, en donde nos vamos a tener que ver cara a cara con el diablo y cara a cara con la muerte. Pero no estamos solos, aunque hayan situaciones más duras. No estamos solos, porque usted y yo tenemos una esperanza. Usted y yo tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos al Padre. Usted y yo tenemos al Hijo en nuestro corazón. Aunque hayan luchas, no estamos solos. Pero aunque no estamos solos, no vamos a dejar de derramar una lágrima de nuestros ojos, porque no tenemos la felicidad plena aquí. Aflicciones siempre van a haber. Entonces, un día sí vamos a estar en un lugar en donde vamos a ser felices para siempre. La Biblia nos adelanta, dice que en ese sitio donde vamos a estar, dice Apocalipsis, allí no va a haber ya llanto ni dolor, ya no van a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber pesar. Allí todo va a ser felicidad. Por eso vale la pena pelear, luchar, esforzarse, hermano, para poder mantener esa esperanza y tener la seguridad que un día vamos a estar con el Señor para siempre. ¿Entendido? Entonces, por eso es que decía este grande teólogo esas expresiones que yo explico, que únicamente lo que estoy haciendo es ser como un eco, repitiendo lo que yo ya leí, transmitiéndole a usted para que aprenda. Entonces, muchos sabremos de enfrentar esas situaciones, porque no hay felicidad plena, pero somos felices. Tenemos un pedacito de cielo en el corazón. Y aún con todo y ello, nos mantenemos en la línea del Evangelio. Nadie estaría dispuesto a cambiar, hermano, el Evangelio por un plato de lentejas. Aquí lo tenemos todo. Pero se da el caso que eso mismo que le explico es lo que tenían los hermanos de Galacia. Llegó un momento en que parece ser que hay que demostrar las convicciones como evangélicos. Mantenemos la bendición de Dios, pero va a venir un momento apremiante en donde tenemos que demostrar qué es lo que nosotros hemos aprendido. Una cosa es que a alguien se le enseñe teóricamente en una escuela, en un instituto. Claro, en la universidad es muy diferente, muy distinto. Que cuando uno pasa todo ese proceso de estudio, al llegar a la universidad es otro pisto, como alguien decía. Si alguien no se esmera, alguien no entra a clases y se va a vaguear o anda entreteniéndose en otros lugares, al final esa persona va a seguir perdiendo el tiempo y sus padres gastando, mal invirtiendo en él, en ese proyecto malo, malversado lo llamaría yo, de puro gusto, porque no se esmera. Pero el que se esmera sabe que tiene que entrar al aula, tiene que estar temprano, tiene que aprender. Si se le dicta, tiene que escribir.
Si se está dando a conocer algo oral, tiene que prestar atención. Porque al final, cuando la carrera ya él mismo en su esfuerzo la esté terminando, entonces tiene que presentar una tesis. Y eso es difícil para muchos, porque allí se evidencia todo lo que esa persona aprendió presentando la tesis. Así va a suceder con aquellos que somos cristianos. De todo lo que aprendemos, va a haber un momento en que tenemos que presentar nuestra tesis. Pero más que escrita o hacer un libro, tenemos que evidenciarla con nuestros hechos. Una cosa le digo, ¿usted sabía que la mejor tesis de Dios, de su poder, de su obra, somos nosotros? Si alguien le preguntara a Cristo, mira, y lo que fuiste a hacer allá abajo en la tierra, resultó, el Señor decía, mírenlos a ellos, que ellos son el fruto de mi aflicción. Usted y yo somos la mejor tesis de Dios. Cuando nos presentemos en el cielo, nos vamos a presentar con este cuerpo humano, pero glorificado, y nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque con un cuerpo humano glorificado, ese va a ser como un testimoniazo tremendo, evidenciando que Dios no solamente le importan espíritu y alma, a Dios le importa todo el aspecto integral del hombre, su cuerpo también. Va a ser un testimonio en el cielo. Va a llegar ese momento. Yo no sé si ya se dio con usted, pero va a llegar el momento en cuando usted tiene que presentar todo lo que ha aprendido. Y cuando uno le corresponde presentar lo que uno ha aprendido, lo que evidencia son las convicciones. Alguien me diga, tengo convicciones. Entonces, cuando la situación venga, demuestre que tiene convicciones. Un hombre que era cazador y llegó hambriento a su casa y sintió el olor a comida, un guiso rojizo, así lo relata la Biblia. Y como él llegó hambriento, entonces él pidió que se le concediese comida. Pero el otro muchacho que estaba cocinando le dice, mira, ¿quieres comer? Parafraseándolo, sí, dijo él, podemos hacer un intercambio. Mira las convicciones, por favor agarre lo que le estoy comentando. Y le dice, ¿quieres comida? Sí, dice él, entonces te propongo algo. Le dice, te doy comida, pero tú tienes que aceptar lo que yo quiero decirte como requerimiento, como requisito. ¿Qué? Dijo él, véndeme tu primer lugar y yo te voy a dar el plato de comida. Usted sabe a qué me estoy refiriendo, porque decir primogénito es decir primero. Y todo primero varón, todo primer varón que una madre daba luz, nacía en un hogar, ese gozaba de privilegios. ¿Qué privilegios? Preguntaría alguien. Todo primogénito tenía derecho a más bendiciones. Lo diría el doble. Bendiciones espirituales, bendiciones materiales. Los comentaristas dicen que él sería el jefe, el clan de la familia, el que sería como el directriz, el dirigente de esa familia. Bendiciones. ¿Cómo entonces alguien al conocer las bendiciones de un primogénito va a cambiar las bendiciones de él como humano por un plato de lentejas? Pero este señor llamado, ¿cómo se llamaba? Esaú no tenía convicciones. Le dijo, acepto. El otro le dio la comida y él dijo, está bien. Claro, no firmaron nada, pero delante de Dios todo es visto. Y Dios lo toma en serio. Comió el guiso, pero ya había perdido su primogenitura. Entonces, ahora explico que va a llegar el momento en que usted tiene que demostrar todo lo que aquí ha aprendido. Todo lo que usted dice ser, todo lo que usted tiene en su corazón. Va a llegar un momento, hermano, porque ya puede ser que en esta noche llegue la hora de la prueba. Puede ser que mañana al amanecer venga el momento en que Dios permita que usted sea probado. Pero cuando sea probado, acuérdese de la Biblia. Las expresiones que Cristo le dijo a Pedro fueron estas: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero te voy a decir una cosa, Pedro. Yo he rogado que tu fe no te falte. Hay uno que va a estar rogando por usted en el momento cuando usted tenga que demostrar sus convicciones.
Hay uno que vino a dar su vida por usted. Hay uno que dice: valió la pena ese proyecto mío en la tierra. Y él sabe que si él va a estar intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no decaiga, no decline y no vaya al declive, usted tiene en ese instante que compatibilizar de acuerdo a esa intercesión. Va a llegar el momento, y cuando ese momento llegue, demuestre quién es usted, cristiano de la palabra que cambia. Que ya no critiquen allá afuera y digan: mira, la iglesia se llama Palabra que Cambie, pero a ti no te ha cambiado. ¿Por qué? Porque no tienes convicciones. Demostrémosle al diablo qué es lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Demostrémosle a Satanás y sus demonios que la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano, hermano. Fue real. Fue un hecho trascendente. Levante su mano y diga: amén. Así es. Cuando llegue ese momento, van a llegar propuestas. Hacia eso vamos a explicar el texto aquí. Es como una panorámica introductoria la que le estoy dando. Los gálatas habían sido enseñados por el mejor maestro, hermano. Óigame, cuando uno lee historia bíblica y uno habla, por ejemplo, de quien enseñó a Pablo, había un maestro muy reconocido en Israel llamado Hillel. Se diría en esa época: no hay otro como el maestro, como el Raboni Hillel. Este Hillel tomó un día a Pablo como su discípulo. Era un maestro, digámoslo de esta manera, era el mejor catedrático de la universidad en Jerusalén. Escritores contemporáneos como antiguos hablan de Hillel, un excelente maestro para enseñar. Más que enseñar teórico, vivía lo que enseñaba. Por eso es que los judíos tenían gran respeto hacia Hillel. Imagínense, si le tenían gran respeto a ese anciano maestro, ¿qué no sería cuando alguien era matriculado en la Universidad de Jerusalén para ser un Raboni, y ese muchacho se sentaba a los pies para recibir la enseñanza de Hillel? ¿Cómo ese muchacho no podría ser ovacionado en lo externo por otras personas? Yo creo que ese muchacho levantaba su pecho en alto y su cabeza. Es como algunos que dicen, y esto es con los jóvenes que estudian en las universidades, dicen: ¿tú sabes cuál es la mejor universidad? Entonces, cuando muchos dicen: ah, tal universidad, tal aquella, tal esta. Y cuando algunos estudian en lo que llaman lo mejor, algunos levantan el pecho y se sienten bien y dicen: pues allí son las mejores clases que yo recibo, tengo los mejores maestros, se siente bien. ¿Qué no sería en esta época entonces? Todo discípulo adiestrado a los pies de Hillel se sentía orgulloso de tener un maestro como él. Y uno de esos alumnos o discípulos fue Pablo. Perdón, me estoy salteando, después le digo, fue Gamaliel, de acuerdo a la historia. Gamaliel fue adiestrado como discípulo de Hillel. ¿Y qué no se decía cuando ya Gamaliel fue un maestro y le tocó ahora que tomar el lugar de Hillel como maestro en la Universidad de Jerusalén? También este personaje era respetado porque fue formado a los pies de Hillel. ¿Y a quién toma Gamaliel después como discípulo, llevando el aspecto sucesivo, correcto y ordenado, al apóstol San Pablo? Comienza a enseñarle, hermano. De acuerdo al maestro, así somos nosotros. Tal palo, tal astilla. Y la gente lo ejemplifica cuando un hijo se parece a su padre en su modo de caminar, en su forma de expresarse, en su forma de hacer ademanes. En todo el físico se parece, dice: de tal palo, tal astilla. Yo tengo uno de mis hijos que es idéntico. En la forma de hablar, en la forma de comportarse, en la forma de tratar, y hasta en la forma de manejar, y hasta en la forma de enojarse. Igualito,
Entonces dicen las personas: de tal palo, tal astilla. No lo puede negar que es su hijo. Usted lo parió, me dice. No, dije yo, no soy mujer. Fue ella. ¿Qué no dirían entonces de un maestro hacia su alumno, o del alumno hacia el maestro? Si él fue el que le enseñó, es igualito a él. Pablo en todo se parece en la forma de enseñar de Gamaliel. Y en realidad, que así es como yo le estoy mencionando. ¿Entendido? Estos eran los maestros de Israel. Pablo como maestro mantuvo sus enseñanzas hasta en cierto momento, cuando Dios, en la hora histórica medida por Dios, en el cronos, en el tiempo de Dios, se reveló a él. Nunca olvidó lo que Gamaliel enseñó. Lo puso en práctica cuando Cristo se le reveló, pero trascendió más la revelación de Cristo. Increíblemente, hermano, este Pablo fue el que agarró a esta cantidad de personas llamada los hermanos de la iglesia de Galacia. Pablo los engendró. Decir engendrar es que tú vengas acá como amigo y te conviertas con un mensaje acá, pero tú no es tu conversión acá. El predicador ya te parió en sus oraciones, porque donde se paren los hijos no son aquí. Donde se paren los hijos y donde se paren las bendiciones, estoy hablando de parir, donde se paren las bendiciones es en oración y en los ayunos. Si no hay oración y ayuno, no vamos a ver hijos engendrados. Agarren los que son líderes. Ustedes quieren ganar almas para Cristo en los grupos de crecimiento. Oren y ayunen. Que no es solamente leer la guía, no es solamente hablar bonito, no es solamente ser muy jovial con los demás. No, oración y ayuno son claves importantes para que usted gane almas para Cristo. Entonces, cuando hay personas que vienen como amigos y ya se ha hecho eso que yo le he indicado, entonces se engendran hijos convertidos al evangelio. Pablo había engendrado a los de Galacia, y como son sus hijos espirituales, comienza a enseñarles la palabra. O sea que los de Galacia tuvieron el grande privilegio de tener a uno de los mejores maestros. Si yo le hago una pregunta, ¿me la contesta ahorita? Levanten la mano los que me contestarían en forma general la pregunta que yo haría. Ustedes no están aquí, ustedes están en la luna quizás, porque les estoy diciendo, les voy a hacer una pregunta y contéstenmela. Voy a volverles a repetir, yo no sé si el micrófono tiene poco volumen. Si yo les hiciese una pregunta a ustedes, ¿me la contestaría? Levanten la mano, pues, ¿cuántos contestarían la pregunta? Los demás están en Marte ya. De Júpiter se trasladan a Marte, yo no sé por qué. O dejaron la olla de frijoles quemando, o tienen algún problema que no les permite visualizar lo que aquí estamos hablando, o digerir. Respóndame entonces. Si aquí en Chalchuapa Pablo estuviera vivo y yo me pondría a la par de Pablo, ¿a cuál de los dos escogería para que le enseñara? Ahora veo qué tipo de hijos son ustedes, ingratos. Qué amor el que me demuestran. Ya me voy a bajar de este púlpito, me siento celoso. Vuélvanmelo a repetir a ver si es cierto, las hermanas. ¿A quién escogerían? Cuando cuente hasta tres, ustedes lo dicen. 1, 2, 3. Sálganse de esta iglesia. Si me pregunta a mí, pastor, ¿usted quién escogería? Quitándose usted y estuviera otro predicador. A Pablo. Lo felicito, hermano, porque se ve que usted está aprendiendo. ¿Por qué Pablo? Porque de él y de sus epístolas es de quien yo le enseño a usted, y de Cristo. Veo que usted sabe escoger. Imagínese un varón, se le presentaran dos señoritas y ya tuviera la edad para casarse, y una estuviera toda piojosa y la otra bien bañada. ¿Cuál de las dos escogerías, hijo?
a la piojosa. Imagínense la señorita, se le presentara un católico guapo, ojos verdes, no cristiano. Agarre por favor, que esto es para usted, con buena nave, buen carro, con buenas posibilidades económicas. Y un cristiano de Izalco, indio dientudo, y con una Biblia y amante del Dios Todopoderoso, hombre de oración y hombre de ayuno. ¿A cuál de los dos escogería, mamita? Al católico. Chulada, La belleza externa pasa, señores, pero la belleza interna que hay en el corazón, esa permanece. Les estoy poniendo el mensaje muy sencillo. Póngase de pie una señorita. Quiero agarrarle individual hoy. ¿Hay alguna señorita aquí? No hay nadie. Wow. ¿No hay señoritas aquí? Señora. No hay señorita. No hay ni una señorita. Oh, yo pensé que habían señoritas aquí. Entonces, ¿hay señoritas? Solo levánteme la mano, por favor. Así. Si hay señoritas. ¿A quién escogería usted, mamita? Ya si tuviera edad para casarse. No me van a echar leña a su papá. Al dientudo, dice. Wow. Te voy a felicitar, escoge bien, hija. Se te va a llegar el momento en que no sea un indio dientudo, pero tienes que decidir por lo mejor. Al mucho pisto que no tiene a Cristo, dicen algunos, ahí voy bien, vete. Y lo que tú dices que vas bien, no tarda en un año, 6 meses, que estés llorando. Porque el que es mundano y católico te va a hacer igual que él. Idólatra, mundano, no vas a venir a la iglesia. Vas a tener que andar en los itinerarios de él. Si él toma, vas a andar tomando. Si le gusta ir a partidos, tiene que andar en partidos. Si le gusta el paganismo, tienes que serte pagano. Benditas mujeres que saben escoger. Benditos hombres que saben escoger. No me siento celoso. Me siento satisfecho porque sé que por 18 años, o que aunque algunos tengan poco tiempo, no ha sido en vano lo que les he enseñado yo aquí. Dese un aplauso usted solito, por favor. Aquí viene entonces, ¿qué fue lo que sucedió con los hermanos de Galacia? ¿Y qué es lo que sucede con muchos cristianos? Llegó el momento de la prueba, señores. Aquí me han venido a ofrecer a mí mucho dinero por ustedes. Ayer fue la última vez que tuve como visita a ciertas personas aquí. El último ofrecimiento para irme de Palabra que Cambia. Ayer fue, yo se lo comento a mi familia. Algunos no se lo digo. Entonces ayer me pusieron ya la última carta sobre la mesa. Acepte, se queda o se va, allá va a estar mejor en los Estados Unidos. Yo dije, no. Lo vuelvo a repetir, ya son 3 veces. No, porque mi corazón está aquí en el Señor. Increíble, yo no sé cómo se dieron cuenta de lo que me sucedió antier, pero pues vinieron ayer. Que váyase, hermano, váyase. No hay problema. Un año con el TPS y al año la residencia, y después de la residencia transmitamos lo que es la ciudadanía. Pero olvídese de la palabra que cambió. Le digo, ¿cómo voy a olvidar de lo que Dios me permitió fundar hace 5 años? No puedo. Y no cambio mis convicciones. Consulté a un pastor, a un hermano muy amado, y le dije, hermano, ¿qué dice usted de esto? Me dice, se ve que hay convicción. Y le puse, hermano, ¿cuánto me iban a dar? Le dije, no es por el dinero. Aquí es una cuestión de convicciones. Quiero explicarle esto y voy a estar más de cerca con usted. Imagínese que se le presente esto a usted. Los del G12 han venido también a comprarlos a ustedes aquí. Enlace quiere encadenar las prédicas de aquí en vivo en el canal 25. Solo vea unas reuniones al over
solo ve a unas reuniones a San Salvador y enlazamos y te hacemos una iglesia, un megatemplo. El proyecto está. Yo digo no, porque esta gente no son reses. Aquí no hay vacas, no hay bueyes, no hay tuncos, no hay cabras. Todos los que Dios me ha permitido pastorear aquí en Palabra que Cambia son hijos de Dios y son ovejas de Él. Es duro, hermano. Es duro. Es duro, no es fácil. No una prueba tan difícil como esa, sabiendo lo que te ofrecen. Pero pueden venir otro tipo de ofrecimientos. Hay quienes comienzan bien con todo lo que le he explicado en la introducción. Paz, gozo, somos felices sirviendo al Señor. Pero de repente hay un declive. Hay un abandonar de la fe se debilita. Parece ser que la palabra ya no se la aplica a la persona a sí misma. Y es cuando va perdiendo fe. Cuando la fe se debilita, entonces la persona pierde sus convicciones. Puede cambiar a Cristo por cualquier cosa, por dinero. Por eso es que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso es que muchos, dice Pablo cuando escribe a Timoteo, decayeron de su fe por la avaricia que había en sus corazones. Abandonaron los principios fundamentales del Evangelio y comienzan ellos entonces a demostrar que nunca hubieron convicciones. ¿Por qué? Porque están vendiendo por un plato de lenteja todo el grande tesoro del Evangelio que está sembrado en nosotros. Ahora se da cuenta usted que hay muchos que comienzan fieles, pero luego abandonan su fidelidad a los principios de la Biblia y se enfrascan en otras cosas en las cuales no tendrían que estar. Así le sucedió a los Gálatas. Quiero que por favor mantenga su Biblia abierta y comencemos a leer el versículo. Razón el mismo apóstol San Pablo va a expresarles las siguientes palabras. Lo tiene. Él dice en primer lugar: oh Gálatas. Es decir, cuando dice oh Gálatas, es como que si él estuviese sorprendiéndose de algo que ha ocurrido. La pregunta es: ¿quiénes son esos Gálatas? Ellos habían sido creyentes, cristianos, pero después fueron víctimas. De cristianos pasaron a víctimas. Y ahora que eran víctimas, fueron víctimas porque hubo una conspiración diabólica. Fueron inducidos, ellos como creyentes, a apartarse del verdadero fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Nuestra fe. Nuestro creer en Cristo. Las enseñanzas que hemos recibido. Y por eso es que este hermano, este mismo verso que estamos leyendo, que es el 1, el mismo apóstol San Pablo expresa esta fuerte exclamación. Y quiero que usted entienda esto antes de leer la exclamación. Quiero que entienda estas dos verdades. Uno, refleja una combinación de ira. Dos, refleja, aparte de esa combinación de ira, refleja amor mezclado con sorpresa. ¿Por qué? Ira en el sentido que Pablo no puede concebir. Hermano amado, mire, cuando alguien duele en el corazón, cuando alguien ha estado acá, así se lo presento planteando nuestra posición en el presente. Me duele a mí muchísimo de ver personas que aquí se les ha enseñado, se les ha ministrado, y de repente los veo en Ciudad Real vendiendo atalayas. ¿Cómo cree que me siento yo? Yo me siento con ira. Me siento con ira, créamelo, con celo en mi corazón. Porque no puede concebir, ahí viene la otra expresión, sorpresa, que esa persona, después de haber aprendido por muchos años o semanas enteras, saliendo noche de aquí, aguantando desveladas en la vigilia, aguantando aguajes tremendos cuando hay invierno, vienen chupaditos algunos. Los que son cristianos de verano, eso no saben qué es venir mojado.
pero los que son cristianos de verano y invierno saben lo que estoy diciendo yo acá. Entonces no puede concebir uno que después de tanto sacrificio, esas personas tan fácilmente, en el momento de la prueba, cuando llegó, no tenían convicciones, no había fe, no había fundamento. Se dieron. Por eso es que hay esa combinación de ira y refleja amor. Pablo amaba a esta gente, hermano, pero para él fue sorprendente. ¿Por qué? Porque al mismo apóstol San Pablo le costó creer lo que ellos como cristianos habían hecho. Esa es la entrada ya al desarrollo. Por eso es que Pablo estaba sorprendido. Hermano, puede ser, probablemente puede ser que hayan lágrimas, porque uno después de ver niñas que aquí les ha aconsejado, a mí me duele, hermano. Yo agarro a las jovencitas como que si fueran mis hijas y les aconsejo: mire, haga esto, mire, abandone eso. Y saben que lo he hecho. No, por favor, no lo haga. No permita que la tentación le llegue con ese muchacho. Es decir, no ande con ese joven. El joven no es cristiano, no le conviene. Ese joven no es cristiano porque es de una iglesia hereje. No le conviene. Ay, hermano, usted, si ya me lo voy a ganar, me dijo. Yo soy muy, muy concreto, muy sincero, porque si yo le amo a usted, yo tengo que reprenderlo. Yo deseo el bienestar suyo, hermano. Deseo que Dios abra los cielos y le bendiga. Pero se me presentó el caso hace unas, ya muchísimo, que le digo a una señorita: mira, defina, él no es cristiano, pero me dice: ya vivo con él, hermano. Si vengo, le digo yo: pero puedes abandonarlo, hija. Simplemente tuviste una relación y ya estuvo, abandónalo. Sigue los pasos de tus padres. ¿Sabe qué me dijo? Mire, me dijo, yo pensé que usted me iba a aconsejar que me fuera con él, me dijo. Así es que no concuerdo con su pensamiento, pero vas a concordar con la panza que te va a poner, le dije. Hermano, dicho y hecho, la encuentro con cinco niños. Y sabe, cada vez que la encuentro, casualmente, no es accidente, cuando yo me encuentro con esa muchacha, la veo en el mercado y en cierto momento se acercó al carro. Ni sabía ni se recordaba quién era Wilber Rodríguez, mintiendo, y dice: ¿me puede regalar $1 para llevar a mi hijo al hospital? Cuando me vio la cara, me conocí un poco. Y no crea que yo le iba a negar $1, no, pero me dolió tanto el corazón que me recordé de las palabras que yo le dije hace muchísimo tiempo acá, porque ya estábamos aquí, éramos más pocos, y anda con 5 niños. El muchacho que supuestamente decía que se iba a convertir, la abandonó. Ella anda viviendo, hermano, en posadas. ¿Usted sabe qué es vivir en posada? De casa en casa, donde le den chance, oportunidad para dormir. Vale la pena acatar el consejo a tiempo, pero hay personas que no quieren aceptar el consejo. No, voy a probar, dicen. Yo creo que es buena persona. Si Dios le está hablando aquí, es porque le ama tanto a usted. Levante la mano y diga: gloria a Dios en esta noche. Si eso a uno le duele, ¿qué no será en el concepto puramente espiritual? Duele bastante, hermano. De cambiar lo que aprendió por religión. Por eso es que a ese tipo de personas Pablo le llama, no cierre su Biblia, por favor, ¿cómo le llama? Le dice: insensatos. ¿Cómo le dice? Fuerte, repítalo: insensatos. Esa palabra para algunos es fuerte y demuestra un poco de ira, de celo. Pero escudriñando y viendo la condición de la gente de Galacia, los cristianos, hermano, y viendo la posición en la cual ellos estaban antes, bien con el Señor, y quién les había enseñado el Evangelio,
y ahora lo habían abandonado por la religión judaica, judaizante, que tú para ser salvo tienes que ser circuncidado, tienes que aceptar los rituales, tienes que aceptar la ley. Ellos cambiaron la salvación por gracia por una religión de obras. Imagínese usted, ¿cuántos se sienten felices? Le voy a preguntar primero, de ser evangélicos hueso colorado. Los demás como que no tienen boca, señores. Voy a volverles a preguntar, ¿cuántos se sienten bien de ser evangélicos? No me convence. Es que estamos saliendo por internet, hombre. Tiene que darlo todo. ¿Cuántos se sienten bien de ser evangélicos cristianos? Ah, pues. Hoy sí, me convenció. Algunos que no dicen nada porque saben cómo andan. Men dicen. Menso. ¿Se siente bien? Ok. Si se siente bien, entonces, ahora va a entender la pregunta que le voy a hacer. Muchos de los que estamos aquí fuimos religiosos. Yo fui mormón. Nunca fui católico. Fui mormón. Estuve 2 años y medio. Yo fui ahí porque era un joven. Me gustaba practicar mucho el básquetbol. Jugaba básquetbol. Y por la hija del obispo. Sí, como yo no era cristiano, yo iba en busca de la carne, hermano. Porque el obispo dijo: le presento a mi hija. Dije yo, aquí está. Y como ellos atraen a la juventud, ellos construyen canchas de básquetbol. Y ya van los jóvenes, no crean, esa gente está ahí porque no conoce la palabra. Así estaba yo. Estaba ahí porque allí adentro hay castidad adentro. Ustedes no le permiten que tome Coca-Cola, sopa de caliente de res. Yo pasé 2 años y medio sin tomar Coca-Cola, porque se rompe con la castidad. Adentro usted no puede fornicar, ni adulterar, ni hacer ningún pecado, pero afuera sí. Afuera sí. Me acuerdo que me daban oportunidad de bailar, de presentar mis dones, decía yo. Entonces cada final del año celebran un baile que le llaman el baile del Gran Verde. Y yo era el payaso del circo, porque le llegaba a bailar breakdance vestido de negro. Entonces, claro, yo me hacía otro tipo de pelo. Y me recuerdo que yo era el divierte de ellos. Vamos, me decía Luis, vamos, hermano Wilber, vamos. Entonces, ahí haciendo lo que es el breakdance, baile de la calle, bailando de cabeza, baile redorbox. Yo le hice todo eso. Muy metido estuve en eso. Entonces, si alguien me preguntara, ahora que está el evangelio en tu corazón, ¿intercambiarías el volver a ser mormón? Yo diría, ni por nada del mundo, porque aquí tengo el perdón de mis pecados. Aquí no voy a ir a Marte, porque ellos dicen que usted, Dios, cuando muera va a ser Diosito, y usted va a ir a vivir a Marte, y en Marte va a tener una esposa diosa y va a tener hijitos diositos. Ya vieron que ustedes, algunos no aprenden porque no vienen el día lunes. Estamos estudiando las sectas y religiones. Ahí enseño eso yo. No es mentira, es verdad. Es decir, lo que les enseño, no lo que ellos dicen. Hay un solo Dios, nada más. Nosotros somos creación de Dios y no dioses. Ahora le hago la pregunta a usted, ya me la apliqué yo. Usted que fue religioso, católico romano, ¿desearía volver a ponerse la camándula? ¿Desearía pegarse en el pecho otra vez como antes? Solo por ti, solo por ti, María, María. ¿Desearía volver a los mismos rituales de antes, cuando le incrustaban la hostia y le decían que se estaba hartando el cuerpo de Cristo? ¿Desearía volver al confesionario donde llegaba? Aquí vengo, señor curita, hoy sí la fregué, tantas penitencias, hijitas. ¿Desearía volver a esas tonteras que no lo llevaba a la salvación, sino al infierno por obras? No, señores, esto, dígalo fuerte conmigo, esto es mejor que aquello, porque acá sí hay seguridad. ¡Aleluya! Ojalá, ojalá, porque va a llegar el momento en que va a ser probado usted si tiene convicciones. Ahora, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo le llamaría usted? Vamos a tratar de acomodar esto a usted en el sentido espiritual.
¿Cómo llamaría usted al que tiene la par si esa persona algún día anduviera vendiendo atalayas o anduviera con un escapulario? O la hermanita anduviera en la legión, que le llaman legión, no sé legión de qué es, pero anda vestido de blanco. ¿Cómo le llamaría a una persona que regresara al mundo de donde Dios lo sacó habiendo abandonado el evangelio? ¿Cómo le llamarías? Toca al que tiene la par y dile, tócalo y dile: si tú te vas del evangelio, yo te llamaría. Dígalo, véale en la cara. Si le tortea la cara, no se preocupe, es una vez que lo va a tortear. Dígale: yo te llamaría insensato. Vaya pues. Eso lo haría, porque esa es una persona insensata, habiendo aprendido la verdad, habiendo oído la verdad. Yo no sé qué carajos le entra a aquel montón de personas que aquí han estado y de repente se le ve como gallinas degüergueradas en la calle, hermano. Algo raro. Después de haber estado en un liderazgo acá, y allá andan todos así, todos apáticos. ¿Y quién va a venir, mucha? El hermano Antonio Bolaños, de veras. Ah, vaya. No, hombre, hermano. Esa persona está grave, hermano. Porque en la casa se queda todo apático. ¿Ya viste usted la gallina cuando tienen accidente? Todo apático. No, hombre, señores. ¿Cómo? El que es cristiano tiene gozo, hermano. El que es cristiano tiene paz también. Diga amén. Amén. Una persona cuando ya está decayendo, me preocupa. La enfermedad pega fuerte, ya no se le ve aquí. No se le ve. Recuerda, hermano, que conozco unos 3-4 hermanitos que desde aquí, cuando yo atendía la obra en Santa Ana, porque abrí la obra en Santa Ana, en San Miguelito, desde aquí, cuando yo atendía la obra miércoles y jueves, allá llegaban ellos, bien sudados con sus mochilitas. Y luego cuando atendía la obra aquí, lunes, martes y viernes, allá venían también. Pero de repente comencé a ver algo extraño. No aparecieron allá y no aparecieron aquí. Y un día agarré a uno, dos de ellos, los encontré en la calle y le digo: ¿por qué no llegan ustedes? Es que el trabajo, que aquí, que allá, que viera que noche salgo. Comenzaron a contar un montón de mentiras, que el trabajo. Entonces, ¿a qué hora sale? Me dijo uno de ellos: hasta la hora. ¿Se recuerdan que ustedes llegaban, le digo yo, a la hora de la palabra? Sí, hermano, porque hacíamos el esfuerzo. ¿Y qué pasó? Es que fíjese que entonces otra vez, hermano, ese decir. Y yo lo que diagnostico, no soy médico, pero sí soy pastor. Cuando una persona pone reparos y ya no se presenta aquí, es porque ya está enfermo. Algo le ha entrado a esa persona. Ya no se esfuerza, aparece con pecas, medio sarampión, dicen. Entonces ya está un poco grave. Cuando tiene que esforzarse en estar aquí, si no puede llegar a tiempo a la hora de la alabanza, pues véngase, que la palabra comienza a las 7:20. Y lo que nosotros necesitamos es comida para el alma. Cenar rico, hermano. El alma dice: quiero más. Preocúpese. Porque así le sucedió a los gálatas insensatos. Por eso es que la palabra insensato, la misma connotación, hermano, de esta palabra en el griego de la Biblia es anoptos. Y la palabra anoptos lo que denota es pereza. En el original de la Biblia es pereza, descuido. Descuido mental. Entonces, ¿cómo comenzó la enfermedad en los gálatas? Repítamelo. Pereza. ¿Qué es pereza? Es la madre de la niña Teresa. Perdón si alguien se llama así, hermano. La pereza es la madre de la pereza y de la tristeza y todo lo que termine con mesa. Pereza es cuando alguien, hermano, Dios mío, tener pereza es terrible, hermano. Ya son las 6, mucha. Hoy hay que trabajar. Me voy a levantar, pero no me voy a bañar. Entonces se levanta. Y usted sabe, cuando levanta una persona perezosa, ya me ensucié el pantalón. Yo se levanta hasta así, caminadito, suavecito, hermano.
Entonces, mire, allá anda, hasta para lavarte los dientes. En vez de no se pone el cepillo aquí, no que aquí, ve. O que hubiera pestañol. No le olvida. Y allá, todo perezoso, cuando está cambiando los calcetines, en vez de se pone, hermano, primero se pone el zapato y luego el calcetín encima del zapato, todo. Mire, le estoy dando una idea para que aprendan ustedes, hermano. ¿Qué es lo que le viene a un cristiano cuando ya no se congrega? Cuando le comienza la enfermedad, le viene pereza. ¿Para qué se está pringando? Ven, dice, alma mía, no dice bendice a Jehová, alma mía, descansa, repósate, duerme, hártate. Entonces, y se acuesta. Ya no siente deseos de agarrar la 218, ni la 277, ni la 210. Pero cuando hay pereza espiritual, algo mal sucede allí, hermano. Algo mal hasta para orar. Se arrodilla. Señor, gracias. No, y se duerme allí. Yo muchos he visto aquí con pereza ya. Te voy a decir estas palabras, te voy a agarrar de cerca, porque me gusta agarrar de cerca. Te voy a decir estas palabras, es como una exhortación. Despiértate tú que duermes, perezoso. Y perezosa también tú, despiértate. Hija, antes se te miraba chispas aquí, que el culto, que no hay que estar allí pendiente. Adelante, me voy a sentar. Hoy se quedan allá en la pupusería. Allá se quedan detrás de los vehículos o se van allá para donde los niños. Hoy me toca cuidar niños. Ya se están cuidando niños. En veces no quieren entrar, son perezosas espirituales. No quieren nada con la palabra. Algo grave está sucediendo allí. Pero yo invoco el poder del Espíritu Santo, que algo grande va a ser también acá hoy. La pereza se va a ir hoy. Dígalo fuerte. La pereza se va. Hay poder de Dios que necesitamos. Diga, yo necesito el poder de Dios. Sacúdase la pereza. Así comienza. Entonces toque a la que tiene la par, dígale, no seas perezosa. Dígale. Conmigo desquítense. Se lo puede volver a repetir para que te duela. Dígate, repito, no seas perezoso, cipote. Mire, si usted es varón, ¿verdad? La pereza entró en los Gálatas. La palabra insensato, la connotación en el griego, eso es pereza espiritual. Algo grave está sucediendo. ¿Usted qué pensó que una persona insensata es otra expresión que se explica? No, es esa pereza. Sacúdase la pereza. ¿Cómo se sacude una persona la pereza? Hombre, sabe que tiene que ganar el pan diario para su casa y no le queda de otra. No importa si es en San Salvador, pero tiene que mañanear a las 5. Tiene que marcar tarjeta. Y si en algún momento le llega la pereza, sacúdasela. Trabaja en el concepto puramente material, se la sacude. Muchos son buenos para mañanear a trabajar, pero para venir a la iglesia, ni un quinto, mano. Eso está grave. Cuando Cristo mismo dice en su palabra, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dígame, Él es proveedor. Él es nuestro proveedor. Entonces le estoy hablando del inicio de la enfermedad de los hermanos de Gálatas, de Galacia. Así comienza, hermano. No vas a ir a la iglesia hoy, viejo. No, fíjate que no, estoy desganado, pereza. Y a algunos les entra la pereza porque solo viendo televisión pasan todo el día. Y terminan hasta en la noche. De aquí salen del culto rápido, que vienen el reloj. Este hermano Wilber, tanto que canta. Porque sabe que tiene que ir a ver el capo. Van precisos. Pero una cosa le digo, es mejor estar en los atrios de Dios un día que mil fuera de ellos. Esto es sabroso, estar aquí, hermano. Levante sus manos. Dígame, siento bien en el Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Quiero que levantes tus manos, hermano.
Quiero que por favor vengan acá adelante las personas que están enfermas. Vengan, enfermas de verdad, físicamente. Quiero que vengan los que tienen debilidad, se sienten que ya no pueden. Y parece ser que usted no lo ha diagnosticado usted a sí mismo. Otra persona lo ve. Alguna debilidad. Yo quiero que vengan las personas que se sienten débiles, pero venga de verdad. Algo está pasando en usted. Usted culpa el trabajo. No, señor, hay muchos de ustedes que salen a las 6:30. Trasládese de Santana para acá, 20 minutos hace el bus. Puede venir a las 7:15. Oye, palabra. Pero no, hay pereza. Levántese, Dios quiere ayudarle a usted. Levántese, venga acá adelante. Yo voy a orar por usted en esta noche. Venga, no importa la enfermedad que tenga, Dios quiere ayudarle a usted. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere ministrarle. Quiero que levante sus manos los que están pasando aquí. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. Levante sus manitas. Sigan pasando, no importa, vamos a quitar sillas. Usted tiene que examinarse a sí mismo. Tiene que volver a la cruz. Tiene que volver al Señor. Sacúdase la pereza. Señor, extiende tu mano para sanar, tu mano poderosa. Ministra, Señor, los que son sinceros contigo. Toca con tu mano poderosa. Desarraiga toda enfermedad. Quiero que levantes tus manos. Dios te va a ministrar. Diáconos, toquen esa gente. Ministren, hermanos amados. Poder de Dios va a caer hoy sobre este lugar. ¿Para dónde te estás siguiendo? No vienes a la iglesia. Te has desviado. Has perdido la secuencia de tu caminar. Vas a llorar. Te va a pesar mucho. Regresa a tu primer amor. Regresa a la cruz. Que nunca se te olvide. Levanta tus manos. Fortalece. Fortalece cada vida, Señor. Fortalece. Llévanos al madero, Padre. Llévanos al madero, donde tuvimos un encuentro de amor contigo, Señor. Tú nos amaste primero. Si acaso se me olvida, levanta tus manos. Si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, levanta tus manos. Llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde puso nuestra amistad. Así es. Oiga esto. Llévame a la cruz. Levante sus manos. Reciba en el nombre de Yeshua, Jesús de Nazaret. Levante sus manos. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, aleluya. Llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Aquí es ahora, Señor. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. ¡Dilos! Llévame a la cruz. Recibe. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz.
Llévame a la cruz. Toca, Señor, vuélveles a ti. Llévame a la cruz. Coro, fuerte. Llévame a la cruz. Dele volumen a esos micrófonos. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. ¡Qué lindo! ¡Ahí hay algo en la cruz! Llévame a la cruz. ¿Por qué? Porque allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Porque allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo en Él. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Reciba fuerzas en el nombre de Yeshua, en el nombre del ungido de Jehová Cristo, el Hijo del Hombre, el que es sobre todo nombre. Reciba. Hay mucha gente que está siendo sanada, fortalecida por el poder de Dios. Quiero que se levanten los que están de pie aquí, los que están de pie, perdón, de rodillas. Quiero que se pongan de pie los que están de rodillas. Quiero que levanten sus manos. Quiero que levantes tus manos. Quiero que digas estas palabras conmigo. Llévame a la cruz. Dilo. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Abre tu boca y dilo. Llévame a la cruz. Dios te ha sanado ahora. Dios te ha salvado. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Señor. Señor, tú estás aquí en esta noche. Señor, yo veo tu gloria cayendo. Señor, aquí hay familias que van a ser restauradas hoy. Señor, aquí hay familias enteras que han venido con hambre de tu palabra. Espíritu Santo, quebranta. Espíritu Santo, despedaza todo orgullo. Si acaso se te olvida, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, lleva mi alma de al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Coro. Llévame a la cruz. Toca, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tan grande honor de enseñar tu palabra. Gracias.
Hay algo especial en este lugar, hermano. Hay algo que va a suceder hoy aquí. Ya está sucediendo. Levanta tus manos, toda la iglesia. Intercede, iglesia, porque Dios está reventando cadenas en esta noche. Llévame a la cruz. Toca, Espíritu, quebranta. Sacuda toda pereza, Señor, sacúdala. Sacuda toda pereza, oh Dios. Reciba. Dios te va a devolver lo que habías perdido. Muchos ya no quieren ser líderes porque te ha entrado la pereza espiritual. Antes no eras así. ¿Te recuerdas? Antes no eras así. Algo grave está sucediendo. Al igual como hay gravedad, hay solución a tu problema. Dios te ministra, Dios te fortalece. Quiero que por favor, las personas que son amigas, den un paso aquí al frente, aquí adelante. Yo voy a ministrar. Los que le van a rendir su vida a Cristo, quiero que los demás que son cristianos se vayan a sentar y los que son amigos se queden acá. Yo quiero que cantes conmigo esta alabanza. Tú que eres amigo, quédate. Si eres amiga, quédate aquí. Tú vas a tener un encuentro personal con Jesús. Una diaconisa, corra, que algo está sucediendo acá, hermanas. Toda la iglesia esté levantando sus manos hacia arriba. Algo grande está sucediendo aquí. Lleva mi alma de... Quiero que repitas esa frase. Lleva mi alma de... al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Quiero que salgan los amigos. Llévame a la cruz. Ven, levántate, yo voy a orar por ti. Las personas que se van a convertir a Cristo, vengan. Aquí hay una persona, Dios te bendiga. Salgan los que le van a rendir su vida a Cristo. ¡Corran! Un diácono. ¿Quién más se pone de pie? Si usted es amigo, venga. Dios le trajo para restaurarlo. Quiero que se pongan de pie. Sigan, hermanas, sigan. Quiero que se pongan de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Si hay alguien que le ha fallado a Dios, hijo, hoy es tu noche de restauración. Levántate. Pónganse de pie los que necesitan volver a la cruz, volver al madero, donde en el pasado tuviste tu encuentro con tu primer amor. Él descendió del cielo para venir aquí, humillarse hasta lo sumo por tomar tu lugar. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Voy a orar ya. ¿Hay alguna persona que se pone de pie? Vuélvete al Señor. Vuelve a tu primer amor. No te desvíes por otras aguas, por otras corrientes sucias que te van a inundar. Vas a tragar agua sucia. Vas a llorar. Es mejor reaccionar a tiempo. Vuelve al madero. Levántate de tu asiento ahora. Llévame al madero. ¿Quién más? Al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Hagamos la última invitación. Llévame a la cruz. ¡Muévase ahora, diácono!
llévame a la cruz. Más de alguien necesita una palabra suya. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Dios bendiga al joven que viene acá adelante. Más de alguien está esperando que usted llegue para que le invite. Háblele al que tiene la par, dígale: Cristo te ama tanto. Cristo quiere darte paz, gozo. ¿Quién más acepta la invitación? Llévame a la cruz. ¿Quién más? Llévame a la cruz. Dios bendiga al caballero que viene acá adelante. Llévame a la cruz. Qué lindo es ver las almas convertidas a Cristo. No fue en vano el sacrificio del Señor. Hay ministerios. Él es el que toca las vidas. ¿Quién más se pone de pie? Una última persona. Una última alma. Yo voy a orar ya. No se vaya lo mismo para su casa. Hoy es el día de salvación para usted. Levántese de su asiento. Llévame a la cruz. Vamos a levantar nuestras manos. Padre, te damos las gracias.